Shalom. Pues bienvenidos a todos. Habla Raza Nosotros Ferri, reportando para la Sociedad Tenón de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es, creo que es lunes. Lunes, julio. Sí, lunes, julio 25, 2016. Son las 10 con 49 minutos AM. Así es de que la verdad no sabíamos. He sentido un poco enfadados con la presentación que vamos a traer al frente, la cual es, a partir de este punto, sería la parte número 4. Y pues claro, todo esto en relación a el Dios o la potencia, la fuerza de Abraham, la fuerza de Isaac, la fuerza de Jacob. En otras palabras, la primera fuerza de la Trinidad. Siendo que recordamos en alguna ocasión una declaración la cual dice algo por el sentido de no los escogí por ser gran pueblo, más porque mantengo mi promesa que hice a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En esta fuerza somos llamados, en la primera fuerza de la Trinidad. Ahora, a veces como que nos sentimos enfadados y como que no nos dan muchas ganas de traer al frente la enseñanza, pero es necesario resistir en contra de la carne y no en contra del espíritu. No deja de ser importante, no deja de ser una oportunidad en lo personal para aprender. Así es de que continuemos. Esta va a ser la cuarta parte. Esperemos no desviarnos así tanto como lo hicimos en la tercera parte, en donde prácticamente dedicamos la mayor parte del tiempo dentro de la presentación en ese tema respecto a Ishmael, Hagar, Sarai y Abraham. Pero pues que sea la voluntad del más alto, continuemos. Ahora, parece cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué no mejor me quedo callado? Porque lo primero que voy a hacer es desviarme. ¿Y cuándo no lo he hecho? Pero a la vez, pues es relevante. La verdad que es una bendición estar en la palabra y haber sido entregados con la habilidad de liberar el pensamiento, de pensar por uno mismo. Miren, es muy importante aprender de todos aprendemos. Y no importa rico, pobre, alto o pequeño, grande, gordo, flaco, guapo, bonito, feo. Enseñado, estudiado o no, aprendemos de todos. Jamás le diera a una persona por consejo que rechazara esa fundación, ese principio de que de todos podemos aprender. De todos. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando quiero aprender de un tema en particular, muchas veces cuando no siento o no estoy recibiendo algo así muy 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 claro o algo que me satisfazca, algo que me haga sentir así como vaya secreto que se ha revelado, ¿qué es lo que hago? En tiempos anteriores utilizaba pues mi laptop, pero se presta la oportunidad que hay una televisión con un aparato, creo que se llama Roku, el cual hace posible que la televisión tenga señal de internet. Entonces, la prendo, la pongo en YouTube y solamente pongo en la barra de la búsqueda, oprimo las letras que den resultado para lo que busco. Y no me importa, o sea, nomás más o menos me empiezo a ir video por video, o sea, no viéndolos todos, pero empiezo a mover la flecha, pues. Y cuando uno como que me llame la atención, lo intento, lo dejo tocar por unos cuantos minutos y si veo que no me lleva nada, lo quito de inmediatamente. Pero muchas veces es a través de este método de aprender que no necesariamente escucho la revelación, pero escucho una diferente posición.
escucho una mente distinta, quizás una actitud, una personalidad, la cual no soy yo, pero yo puedo prestar de esa. Y muchas veces no necesariamente la información que comunican, pero la forma que la comunican, la manera en que la enseñan, lo que están enseñando, en qué se están enfocando, en qué están entregando su atención, de qué manera lo hacen. Y todo esto empieza, me ayuda bastante porque yo estoy leyendo aquí aparte y escuchando así atrás la televisión y empiezan a conectarse puntos los cuales de la nada sale todo. Pero esto no es posible cuando te entregas 100% a la persona que está enseñando. No puede ser así. Uno no puede limitarse a los pensamientos que son extranjeros. La repatriación empieza con el yo. Uno no puede ser liberado estando en cualquier terreno físico, en la experiencia de materia. Uno, eso no es repatriación. No importa qué tanto quieran pretender que lo sea, esto no va a liberar la mente porque si eres miserable aquí, lo serás allá. Y no importa la geografía en la cual te encuentras. Y incluso si estudias la Biblia y no eres libre para pensar por ti mismo en la forma de servirle al Creador, no dejas de ser esclavo, no dejas de ser poseído y controlado, dominado por Faraón. Faraón no te permite la salida de Egipto y permaneces en un estado de dualidad en donde existe el mal y el bien. Existes en la misma condición o continúas acondicionado a las restricciones que aportan el mundo. Esto debe de ser eliminado, liberar la mente por completo. Y es una cosa que yo no puedo acreditarme con haberlo logrado porque esto es dotado de arriba. Incluso yo sé que tiene mucho que ver quien nos está escuchando en el público, por cuál razón yo he sido dotado con esto. Por ustedes, porque Jehová nuestro Dios los ama a ustedes. Y a través de mí, yo siendo utilizado como su herramienta a través de la cual se manifiestan sus obras, he sido afortunado de poder vivirlo por experiencia. Pero esto no es algo que el hombre se pueda acreditar por sí mismo. Esto, esto viene de arriba. Y no hay nada que podamos hacer, pero al menos al hablarlo, aquel quien lo desea, que se humille al extento necesario para que tal vez compasión se te sea demostrado, siquiera por la intención de recibir aquello lo que buscas, tú encuentra tu manera de demostrarle a tu creador que deseas lo que realmente deseas y es que en verdad te lo deseas. Sean libres para establecer relación con ella. Y de hecho, de esto se trata esta enseñanza. Porque nadie que participa en el Éxodo es garantizado la entrada a la promesa. De hecho, al contrario, de todo el pueblo que salió de Egipto, solamente dos individuos entraron a la tierra de promesa. Bueno, corrijámonos. Solamente dos individuos, quienes eran de 20 años para arriba, los cuales participaron en el éxodo original, estos dos, quienes eran de otro espíritu, fueron los únicos que entraron a la tierra de promesa. Los demás eran aquellos que eran menores de 20 años, o sea, la futura generación. Caleb, hijo de Jefoné, Ceniceo, es decir, etíope, y Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Efraín, hijo de Joseph, pero entregado por ley de promesa a Jacob. Pero nacimiento original basado a la unión de Joseph con la hija de Potifarra, el sacerdote de On, Asenat. Así es que egipcio. Egipcio israelita, Ham Shem. Y vemos Caleb, Ham Shem. Etíope, israelita. Egipcio, israelita. Ham y Shem, la carne. Y el alma, o sea, es decir, egipcio y etíope son según la carne, el israelita llamado según la promesa, el alma que habite en el cuerpo, el alma siendo la promesa, siendo lo que es llamado, siendo el israelita, y el cuerpo siendo Cush, descendientes de Cush. Entonces, como decíamos, es necesario aprender, pero no se puede aprender
solamente en la forma que nos beneficia al máximo extento posible si no hemos liberado la mente. Cuando yo escucho a otras personas, no me baso a lo que la persona haya dicho. Utilizo lo que haya dicho, en la forma que lo haya dicho, de la manera que lo haya dicho, las cosas que haya dicho, pero no me entrego completamente esclavizándome a lo que dijo. Yo soy mi propia persona. De hecho, me han dicho en bastantes ocasiones, ¿por qué no traduces las enseñanzas de Razia Tinos Teferi? Y con todo respeto al Creador, a quien se lo debo, y honor a quien honor es debido, y acreditemos a quien crédito es merecido. Y lo hacemos. Amo a mi hermano. Lo amo al extento que él es la razón que he entregadome a esta vida. Porque yo lo escuché decir, ocupamos trabajadores. La cosecha es en plenitud, mas los labradores son pocos. Desde ese momento mi corazón y mi mente se sintieron comprometidas a que yo estaba endeudado con esa responsabilidad. ¿Saben por qué he estado presentando en inglés y después en español por tantos periodos de tiempo? Porque nunca tuve tiempo para aprender por mí mismo. El momento que recibí el mensaje, empecé a enseñar. Dije, no hay tiempo que perder. Voy a estudiar Torah y el momento que acabe, lo que haya aprendido, lo voy a traer al frente. Y a veces se me olvida. A veces se me olvida que nunca aprendí, que nunca estudié. Se me olvida a veces que la forma que aprendí era enseñando. Estudiaba un parágrafo, una lectura Shabbat, simplemente para traer al frente ayuda a mi hermano. Así es de que lo acredito y lo honro de la forma que es agradable, no solamente ante él, y él lo sabe, pero ante los ojos del cielo que testifican a la pureza de las palabras, las cuales testifico, porque son claras, exactas y son verdad. Pero yo soy mi propia persona, yo no soy mi hermano. Si mi creador, nuestro padre, hubiera deseado que yo fuera mi hermano, entonces yo fuera mi hermano. Pero yo no puedo dedicar una vida a ser otra persona, porque yo soy libre. Sería robarle a mi creador la honra, la cual, a través de la cual mi personalidad que él me ha entregado se hace manifestar. Entonces no podemos robarnos la identidad que nos ha dado. Si él quisiera que 100 fuéramos iguales, hubiera hecho 100 del mismo, pero esto no es la situación. Él ejerce su habilidad de crear lo mismo, pero expresarlo en distintas formas y maneras. ¿Y por qué nosotros hemos de robarle al Creador lo que él nos ha entregado? Es individualidad. Miren, estos son diferentes, se miran diferente, hablan diferente, tienen diferentes puntos de vista, pero son una mente, son un alma, son un espíritu, porque nosotros somos uno. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de robarle esto? No a nosotros, porque nosotros qué, vamos y vinimos, vinimos y vamos a la voluntad del Creador, pero si lográramos ser uno en Él, expresándonos a la manera que Él ha deseado que nos expresemos, entonces seríamos uno con Él para siempre y no hay necesidad de preocupaciones. Entonces, por esa razón, jamás vamos a dedicarnos a traducir sus enseñanzas, porque yo no soy Él, que otro las haga. Yo he sido entregado con la habilidad de pensar por mí mismo. Y eso es lo que haré, expresarme a mí mismo. Y de esta forma expreso a su voluntad. Entonces la liberación es muy importante pensar por ti mismo. Y pues, ¿qué más hay que decir? Más o menos como que olvidamos a dónde íbamos con eso. Ah, bueno, agregamos a eso que damos muchas gracias al Creador que nos dé la fuerza para pensar de esta forma. Porque muchas de las cosas que decimos se escuchan raras. Mucho de lo que traemos al frente es difícil para recibir. Y yo no sé si esto aplica a la audiencia de español, pero lo sé sin duda que lo es entre mis hermanos. Muchas veces, la mayor parte de las veces, se me quedan viendo como que estoy loco. Pero igual yo me les quedo viendo a ellos cuando empiezan a hablar de cosas que la verdad no me importan como cosas del mundo. Entonces, pues hay una desconexión quizás, pero no, porque yo no
Yo no tengo yo no aplico mi confianza a la carne, sino al espíritu. Me importa poco lo que beneficie la carne. Yo sé que no debo ver las cosas que no debo ver, y él me deja recibir lo que voy a recibir. Y sé que todo es bueno en él porque él es bueno y no hay mal. Así es de que confío, no me molesto, no me preocupo. Sé que él está en control de todas cosas, y muchas veces eso cambia todo, porque si yo hubiera de preocuparme, yo soy mayor, yo soy superior que yo soy superior. No voy a decir que, o sea, no me voy a poner en estatus, ¿verdad? Pero yo sé que soy superior, y si yo dudo de la situación, yo hago manifestarse en la carne un fracaso en la situación. Sin embargo, si yo ejerzo la fe y yo sé que, bueno, lo que está diciendo mi compañero, lo que está diciendo mi hermano o mi hermana son tonterías, es absurdo y no tiene nada que ver, no merecemos prestarle atención a esta babosada, a esta estupidez, para darle sabor al énfasis que hacemos a esta tontería. Pero él no sabe. Y si yo lo reprendo, es decir, inculcarle pecado, el pecado sería acreditado a mí, porque yo sé, yo soy superior. Yo entiendo la situación, la circunstancia. Hay que elevar el pensamiento, hay que encontrarnos al nivel que arreglemos la distorsión en el cielo sin dañar la carne. No vaya a ser que causemos repercusiones, que causemos consecuencias. Hay que no molestar a la carne, hay que entender y buscar la manera de enseñar a través de lo que se nos preste como la herramienta que podríamos utilizar para enseñar. Así es de que no llevamos lo que sabemos arriba, no lo presentamos en acusación contra el prójimo. Y la cosa se desaparece de inmediatamente, porque la prueba y la tentación era hacia mí. Si yo hubiera dudado, esto es lo que yo pienso, lo que dice mi hermana, lo que dice mi hermano son tonterías, pero testifican al nombre en espíritu en verdad de él quien es el que es y al que el quien es ha enviado, a través de quien somos. Es decir, Jalí Selassie primero y Jesucristo en el Espíritu Santo. Entonces yo digo, mi Dios es perfecto y es bueno, en él no hay mal. Él no perjudicaría su propio nombre, él no mintiera y él no nos haría daño. Así es de que esta batalla no es entre carne, esta es una prueba que viene de arriba, es una oportunidad más bien, es una distorsión que se ocupa hacer, hecho, se ocupa ordenar. Y el momento que yo ejerzo la fe, se desaparece la tontería. Debes de haber incrementado la tontería al yo pelear con algo que no existe. Y entonces, al pasar el tiempo, la idea se olvida. Y yo me mantengo con la conciencia tranquila en que yo no causé el progreso de esa infección que fue eliminada. Yo no confío en lo que dice mi hermano o mi hermana, pero volteo y extiendo mis brazos allá, pero en ti sí confío. Y porque ellos testifican a tu nombre en espíritu y en verdad, sé que solamente tengo que soportar por un tiempo estas ideas, y a tu tiempo, a tu voluntad, serán desechas. Entonces, interesante. Pero bueno, eso es lo que hemos aprendido. Y ahora, al pasar el tiempo, al pasar el tiempo, no en todas las ocasiones, pero por lo regular, Jehová nuestro Dios, disculpen, nos permite ver la evidencia. Bueno, no puedo decir evidencia, porque evidencia soy yo. Esa es la diferencia. No ocupo que nadie más en el mundo, ni nada más en el mundo fuera de mí mismo, testifique a lo que yo sé ser verdad, porque en mí hay suficiente testigo. No soy yo solo más el Espíritu Santo, y no soy yo solo en el Espíritu Santo más mi Padre, Jalí Selassie primero, igual como mi Señor negro y Salvador, Jesucristo, quien es mi hermano.
más que suficientes testigos para afirmar verdad, pero no dejamos de habitar en la carne. Así es que hay veces que recibimos confirmaciones según la carne y las recibimos con frecuencia y solamente nos recuerda de los beneficios de vivir una vida de fe. Porque al pasar el tiempo, aunque el mundo no lo entienda, incluso aquellos quienes dicen entender, cuando ellos mismos están en la oscuridad, uno se puede encontrar en una situación donde quizás dude, pero al dudar hubiéramos perdido todo. Más el resistir dudar, hubiéramos establecido nos. Entonces, al pasar el tiempo, todo se confirma. Y de hecho, he estado escuchando muchas confirmaciones de otros individuos que testifican a lo mismo que hemos testificado. Una de las cosas que escuchamos recientemente es acerca del hecho que Adán pidió mujer antes de tiempo. No lo dijeron de esa forma, pero estaban testificando al hecho que Adán cometió el error de desear algo, lo cual no estaba preparado para recibir. ¿Saben cuánto me han peleado esa verdad? Porque no lo dice directamente en el Torah, pero acuérdense que es Jucat. Jucat. Es decir, acuérdense lo que hablamos acerca de Te'ezaz. Te'ezaz. Recuerden que la ordenanza es diferente al estatuto, al decreto y a la ley. La ley, el decreto y el estatuto es lo que encuentras escrito así en letras muertas. El Jucat, el Te'ezaz, es la conexión directa, es el mandamiento vocalizado por la misma boca del Dios que te lo habla. En el instante, en otras palabras, es diferente a nomás unas letras escritas en un libro, lo cual no te van a revelar la totalidad de la circunstancia, más el Jucat. Más el Te'ezaz es la conexión directa en donde recibes mandamiento por la voz del mismo emperador por promulgación, aunque no escucha uno nada, pero te dice qué está sucediendo. Mira, Adán estuvo contemplando en su mente que él quería ser como los demás. Él quería, porque tenía dominio sobre los animales, los peces del agua, los animales sobre la tierra, las bestias que se arrastran sobre el suelo, las naves de los cielos. Entonces él veía que todos los otros hombres tenían sus compañeras, él veía que todos se reproducían de tal manera, mas Adán era especial. Y Adán empezó a querer hacerse como quienes fue puesto sobre encima. Y se quiso hacer él como los demás. Entonces Jehová nuestro Dios, para prevenir que se mezclara con los otros, causó que de su propio lado vendría Eva. Pero él. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué obedeció Jehová nuestro Dios al deseo de Adán? Pues porque Adán fue entregado con toda autoridad sobre la creación. Lo que pensaba Adán se manifestaba. Entonces Adán pensaba en tener una mujer, tener un ayudante, olvidándose que tiene al ayudante perfecto en Dios y él era perfecto, él era completo, pero se le olvidó y quiso ser como los demás. Entonces encontramos que Jehová no le quedó de otra más que cumplir su promesa, porque él dijo, yo te he puesto sobre la tierra, te entrego toda autoridad. Entonces el pensamiento se hizo manifestar. Por eso Jesús Cristo nos dice muy claramente, con haberlo siquiera pensado, es haber cometido el pecado. O sea, todo nos indica que esto es lo que es, pero es muy difícil recibir. ¿Por qué? Porque no podemos pensar por nosotros mismos. ¿Qué sucede? Como no lo dice, Adán estaba pensando que quería una mujer. Y al punto que pues tuvo que, no lo va a decir así, porque eso no es el tesoro es establecer la conexión. El tesoro no es recibir los secretos, es saber que tú eres uno con Jehová nuestro Dios, es saber que no estás perdido, es la seguridad dentro del ser de que no estás abandonado, es la relación, es la compañía del Creador en uno, no el secreto qué, o sea, los misterios qué. Algunos buscan misterios y secretos para presumir en vanidad, mas aquellos quienes lo reciben en espíritu y en verdad, es la relación, es saber que wow, no es lo que aprendí, es que wow, Él me dice a mí las cosas que son. ¿Quién hubiera pensado que el hombre, que es el hombre que Jehová nuestro Dios, lo viera y lo visitara y fuera uno en él? Realmente el hombre es gran cosa. Porque el mismo Creador habita en él, si el hombre lo permite. Hasta ese extento de autoridad le ha permitido que lo rechace. Vaya
qué tesoro, qué joya. Entonces la joya no es lo que se recibe, más es la experiencia. Esta es la diferencia. Y pues confirmado, aunque no lo necesitábamos, y muchas otras cosas. De hecho, el libro creo que se dice Santiago, en el inglés se dice James. Yo hubiera suponido que la traducción al español fuera Jaime, pero yo qué sé. A mi sorpresa, en el Amárico, la epístola es, no es epístola, es mel, bueno, no voy a entrar en detalle acerca de qué es, pero el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, a mi sorpresa, en el Metzat Kedus, es Jacob, Jacobo. Entonces es interesante, pero lo repasamos y muchas confirmaciones de las cuales incluso quizás sean un poco difíciles de recibir, pero no dejan de ser ciertas. Entonces vamos a continuar ahora sí con la enseñanza o el estudio. Y pues nos quedamos en el libro de Génesis, empezando con el segundo capítulo, con el 20, disculpen, con el capítulo 22, específicamente del versículo 1 al 14. Esto es en relación a la ofrenda de Abraham e incluso el amarrar de Yitzhak. Ahora, tenemos que reconocer el hecho que Yitzhak no es un bebé. Yitzhak se le entrega la leña del holocausto para que él mismo la cargue sobre su lomo. Es decir, mi hijo, carga tu cruz, ya estás grande, ayúdame. Ahora, no es un niño, Yitzhak no es un niño, y Abraham lo va a ofrecer como holocausto. Esto es muy significante porque así como el padre se entregó, el hijo se dejó amarrar. Esto indica que no hubo resistencia ni de parte del padre ni de parte del hijo. Esto es un amor perfecto, esta es fe. Esta es fe porque el hijo confiaba en el padre. Y si el padre se demuestra fiel a su creador, el hijo se va a demostrar de la misma manera. Esta, wow. Hablando de joyas, de perlas, de tesoros, este es un pensamiento divino. Obedece al creador y el hijo te va a obedecer a ti. Mi padre no me miente. Mi padre me ha dicho que Jehová, nuestro Dios, él mismo va a proporcionar por sí un holocausto. Yo confío 100% en lo que dice mi padre, porque mi padre no me echa mentiras. Incluso el padre dice, yo confío 100% en mi creador. Si él dice que esto debo hacer, esto debo hacer. Tú no te preocupes, hijo. Él no nos haría daño. Este es un escenario. No te la creas. Tú sabes que Jehová nuestro Dios, él es verdad, él es vida. Y si él es vida, ¿por qué habría de hacer en nosotros causar muerte? Entonces una fe perfecta al hijo, al padre, así como el padre a su creador. Muy interesante, nunca habíamos pensado de eso, aunque sí lo habíamos más o menos, o sea, lo habíamos contemplado, pero nunca le habíamos puesto seria atención. Porque hagan de cuenta que pues lo tuvo que amarrar, sí lo tuvo que amarrar. Y ahora sí lo amarró, aunque no hay evidencia para decirlo, quizás no lo haya amarrado. Pero lo más probable es que sí lo amarró porque pues, y esto no tiene que ser obstáculo para esos clamos que hicimos, esas declaraciones fuertes en relación a la fe de ambos, el hijo y el padre y el hijo. Es porque la carne no deja de ser carne. O sea, obviamente el cuerpo va a querer resistir. Y por cuál razón puedo suponer que quizás sí haya sido amarrado literalmente. No porque Y ese hack haya no tenido fe y no entregadose por completo, pero porque hay, como lo hemos estado mencionando, hay distintos niveles que componen el alma del ser humano. Y el ser más el alma más de bajo nivel es más allegado al cuerpo. Y podemos encontrar algún tipo de resistencia, pero por instinto. Por instinto, no necesariamente por falta de fe. Ahora, y aconteció,
Después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, hay muchas cosas que podríamos relacionar de acuerdo a esto. Vete a la tierra de Moriah, tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así es de que el monte, como la señora del pozo en Samaria, ustedes dicen que se adora allá, mi gente dice que se adora aquí. Mujer, llega el día que ni en este monte ni en aquel se adorará, mas adoraremos en espíritu y en verdad, y nosotros sabemos lo que adoramos, porque salvación es de la tribu de Judá, y he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido, raíz de David, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así es de que no establezcan imaginaciones en vano respecto cuál es el monte, porque el monte no se va a dar a revelación hasta que el Creador desee, si es que desea, dártelo por revelación a ti. Entonces, todos aquellos quienes se entregan a la tierra de Tel Aviv o ese Jerusalén falso, que todos que está cerca de Tel Aviv, en el estado de Israel, en Palestina más bien, todos aquellos quienes se entregan a adorar es tierra de muerte, esa tierra de oscuridad, son aquellos quienes no pueden estudiar y recibir la verdadera comunicación del Torah. ¿Qué tan difícil es entender que si Abraham no sabe dónde es el monte y no se le va a revelar hasta el momento que llegue la situación? ¿Por qué entonces nosotros suponemos y continuamos suponiendo que la tierra que no es Jerusalén es Jerusalén cuando no lo es? Tiene que ser a su imagen y en su semejanza. La carne beneficia nada. Ahora, ¿qué más podríamos recibir de esto? Tu único hijo que amas, entrégalo todo por Jehová. Esta es otra confirmación. Muchas veces no les gusta a la gente lo que tengo que decir. Por ejemplo, la otra vez me arranqué hablando acerca de los ídolos en el hogar, los bebitos dioses. Déjenlo ir. Dejen ir a sus hijos que tanto quieren y quizás si Jehová demuestra compasión y misericordia ante nosotros y quizás de esa forma abramos paso o permitamos el camino eliminando el orgullo para que Jehová al menos tenga excusa y decir, bueno, al menos no es a través de su orgullo que desea esto, ya se sometió a mi voluntad, aunque no por completo, yo sé los corazones de los individuos, pero siquiera dio testigo a esto. Es suficiente, yo lo sostengo como un hecho y quizás haga lo que desea en su corazón. Y si no lo hace, ¿quién somos nosotros para resistir su voluntad? Pero esta es la confirmación. Amas mucho a Isaac, déjalo ir, ofrécelo como holocausto, porque quizás lo ames mucho, pero yo exijo de ti que me ames primero a mí. Tú no puedes amar porque tú no sabes qué es amor. Ámame a mí, entrégate a mí y yo te demostraré amor. Entonces es una prueba muy difícil. Uno puede llegar a suponer que la cosa más difícil de dejar ir serían los hijos. Pero Abraham abrí, y esto es lo importante, pues, que Abraham ya no es un pequeño. Abraham ya aprendió, ya sufrió, ya vivió experiencias, ya tuvo que soportar el caso con Hagar, tuvo que entender y aprender acerca de Ishmael, el error, ya no es Abraham, ya no es Saraí, es Sara. Vemos, o sea, ya a este punto Abraham entregado por completo, sí señor, lo que tú digas, ya aprendió, ya agarró la onda, ya no hay necesidad de estar cometiendo más errores, sí, lo que tú digas, de inmediato, se levantó temprano por la mañana, vente, vámonos. Esto es la salvación. La experiencia personal, la relación entre el creador y su no creado, porque a este extento, si se establece relación, ya no es creado, más es hijo, más hay que madurar como hijos para recibir promesas. Todo esto es
la primera fuerza, la Trinidad. Y sin estas experiencias, no eres, no importa qué quieras pretender. Y esto no es para limitar quién pueda recibir. Si yo, siendo nada, yo quién soy, ¿quién, por qué yo debía haber recibido tan grande gracia y misericordia y compasión demostrada ante mí? Si yo, sabiendo esto, no continúo intentando de despertar esta oportunidad dentro de todo el ser humano, yo habría fracasado y no puede concebir la mente humana el castigo que merezco, y bien merecido, porque siendo nada y sabiéndolo, me hago creer ser más y no ayudo a nadie. Qué desperdicio, qué ofensa al mismo Creador. El punto que hace el Creador con hacer lo que hace es para que sepamos que todos merecemos esa oportunidad, porque nosotros en torno no merecimos la oportunidad que se nos ha garantizado, que se nos ha entregado y se nos ha prometido y al extento que se nos ha cumplido. Y esto debería de movernos por dentro al extento que deberíamos extender el brazo a todo el mundo entero, y esto es lo que hacemos, y no limitamos a raza, a sexo, a color de piel, no limitamos a edad, a religión. Aquellos quienes desean algo, ¿verdad? Es posible. Gente pobre, hay para ustedes alimentación. Gente rica, es más difícil, pero hay oportunidad del dejar todo ir, aunque es muy pequeña, qué desafortunado, pero existe la posibilidad de que esto sea para ti. Entonces, la primera fuerza de la Trinidad es para llamar a los verdaderos en espíritu y en verdad. Un ejemplo, muchos dicen, ah, pues Israel son negros, y sí lo son, pero a la vez no lo son. ¿Por qué? Porque si una persona no está en espíritu y en verdad, en la verdad, él no es Israel según la carne. Mas si una persona en espíritu y en verdad, recibiendo al Padre Jalí Selassie primero y el Hijo Jesús Cristo en espíritu y verdad, a través de, y dotado con el Espíritu Santo, si esta persona, sea el color que sea, está en las promesas, se les cumplen las promesas, está establecida una relación, conoce a Jehová, Jehová lo conoce a él, son uno, somos uno, estamos en la misma misión, abarcando el mismo territorio respecto a nuestra porción. Bueno, porciones distintas, pero porción, la misma porción, es decir, el mismo llamado, y llevando a cabo la agenda que se nos entrega a nosotros por responsabilidad, es decir, ejecutando el laborar en su viña. Entonces, esta persona no solamente es Israel en espíritu y en los cielos, pero es según la carne. ¿Acaso no vive en la carne? No hay separación. Él es simiente de Abraham y de Jesús Cristo, no solamente en espíritu, pero en verdad, porque según la carne, Él está y es y estará. Es un concepto un poco difícil de recibir, pero es una verdad muy fácil de entender. Hay que dejar conceptos que son extranjeros a la tierra de promesa. La tierra de promesa es una tierra independiente del pecado, del error, al menos respecto a la palabra de Jehová nuestro Dios que nos ha entregado. Entonces, primero a liberarnos de pensamientos que son extranjeros a su voluntad, incluso los nuestros, y entonces habríamos nosotros establecido independencia, repatriación. Habríamos regresado al Padre, libres, siendo nosotros el Hijo, atados a su promesa, porque confiamos en Él. Continuando, dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Estamos durante estos periodos de tiempo, bueno, ya pasó, pero la lectura Shabbat Rastafari para este sábado fue la de Balak, y sabemos acerca del asno. Así es de que amarró sus caballos, su transportación, su nave, y vámonos. Continuando dice, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Qué cosa, ¿no? No solamente va a entregar a su hijo por holocausto, pero él tiene que preparar todo. O sea, prepara su propia destrucción, uno podría decir. Y de esta forma veo cómo Jehová nos pone en nuestros corazones preparar nuestra propia muerte. Un error aquí, un error allá, un equivocamiento aquí, una experiencia allá.
preparándose la misma caída hasta para llegar al momento que digamos, ¿qué ha sido de nosotros? Ocupamos ayuda. Continuando, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham, al tercer día, ¿por qué el tercer día? ¿Por qué vio hasta el tercer día? Porque somos cuerpo, alma y espíritu y hay niveles que debemos habitar, entender, comprender, superar y continuar adelante. El cuerpo, debemos habitar el alma y debemos elevar a espíritu y debemos ser uno, debemos ser la primera fuerza de la Trinidad. Entonces, Abraham ve al tercer día, al tercer nivel. No tiene que ser días, pues, o sea, es un número. El número puede aplicar a todas cosas. Tres. El número principal, cardenal, de respecto en relación al tema que presentamos, es tres. 3 días. Bueno, en relación al versículo que leímos, es tres. Un proceso. Tres etapas, tres niveles. Continuando, dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí, con Lázaro, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Se me hace interesante, o sea, no sé si decir, es una idea que ahorita brota en nuestra mente, que quizás el asno haya quedado ahí porque la transportación, o sea, como al dejar la nave, deja el cuerpo ahí. Va a resistir, deja el cuerpo, deja lo más bajo, deja la parte del alma que está más allegada al ser animal, porque vamos a ascender al monte, vamos a elevar a un estado en donde no nos va a ayudar esa parte de la creación. Hay que separarnos, hay que salir del cuerpo, porque vamos a subir a hacer unos trabajos que son celestiales, como dirían algunos otros trabajos del Kabbalah. De hecho, tengo que mencionar que algo que se me hizo bien gracioso, y lo dice Albert Gozlan, Kabbalah Mashiach, Yehiel Foundation, como dice, lo he estado promotándonos ya bastante, pero ¿cómo dice? Secretos de Zohar, lo pueden encontrar en YouTube bajo ese título y deben de aparecer muchos videos. En una ocasión, no sé qué estaba diciendo una de las personas que está en estudio con él y estaba aferrada a la persona algo por el sentido de que ¿cómo va a saber que va a haber a Mashiach? O sea, como no, pero ¿cómo voy a ver a Mashiach? ¿Cómo sé que voy a ver a Mashiach? Y entonces algo bien curioso porque incluso sea lo que sea, Albert Goslan está muy, muy aterrizado en el sentido de que, mira, si te lo enseña, te lo enseñó. Él ya está aquí. Y esas son palabras de fe. De hecho, nunca lo había contemplado de esta manera, pero sí testifica verdad. Dice, ya está aquí. Ya está aquí. Pero pues, si se revela a nosotros o no. Es muy diferente, entonces hasta ese extento es un testigo digno de ser recibido, porque al menos no está con tonterías. Y en verdad está aquí, de hecho se nos ha pasado algunos. Pero le dice, pues le dice como a mí se me hizo muy gracioso, le dice a la señora, creo, al señor, le dice, pues habla con tu creador y dile que no te lo quieres perder. O sea, y es verdad, es lo que uno debe hacer. Tanto quieres ver a Mashiach, habla con tu creador y explícale cómo no te lo quieres perder. Dile, no me lo quiero perder, no quiero perderme la venida de Mashiach. O sea, pero lo dijo muy, muy quitado de la pena y a mí me causa sonrisa, me causa risa, me causa gracia, porque en verdad es un testigo muy fiel y muy verdadero. Pues dile a tu creador que no te lo quieres perder. Yo, a mí, ¿qué me dices? Yo no te puedo entregar a Mashiach. Incluso eso es un testigo fiel y verdadero.
Mas yo, Alonso Teferi, Raza Alonso Teferi, te podemos iluminar el camino, te podemos preparar el camino para que recibas a Mashiach. Pero entonces, esta es la cosa, por eso no se les demuestra mucho, porque todos dicen querer a Mashiach, pero cuando yo testifico a la verdad, todos se retiran porque se dan cuenta de que no, mejor no. Sí, ¿sabes qué? Siempre no. Yo pensé que iba a ser diferente, mejor no me interesa eso del Mashiach. Olvídalo, olvídalo, ya no quiero saber nada, ya está bien, está bien. No voy a alegar contigo porque no puedo. Lo que hablas es verdad, pero mejor ya hay que hablar de otra cosa. Mejor fuera que la gente dijera, ¿sabes qué? He aprendido que mejor no quiero conocer a Mashiach. Resulta que no me interesa tanto como yo creía haberlo sido. Por eso muchas veces dijo a nuestro Dios, siquiera nos da ni siquiera nos da la oportunidad de encontrarnos con un fiel y verdadero llamado Rastafari, quien te testifique a la verdad, porque pues más mal te iba a hacer. Porque mucha gente en realidad no quiere, pero los que quieran, pídanle al Creador, pídanle al Creador, díganle, oye, no me lo quiero perder, no me lo quiero perder, pero bueno, y repito lo que dijo en otra ocasión, y lo traigo al frente porque pues no es que lo adore, por decir, de hecho muchos de los videos se me hacen aburridos, pero de vez en cuando es la manera en que otros piensan, pues, o sea, uno ocupa entender otras formas de pensamiento para cuando uno estudia en lo personal, empiezas a ver otras maneras de pensar, de hablar, de todo, pues. Entonces no es necesariamente lo que uno dice. Mientras el espíritu el alma esté recibiendo, porque llega el punto en donde ya no hay nada que pueda recibir de este tipo. Debo continuar. Entonces, una cosa que dijo muy cierta, dijo, conociendo este mundo, dice, no sé dónde esté escondido Mashiach, pero está en algún lugar, dice. Mas conociendo el mundo y la gravedad de la situación, dice, que se quede ahí donde esté escondido, porque no sea que salga, el mundo se lo traga. Y he aquí, qué testigo tan más cierto y verdadero y fiel. No se lo ha tragado el mundo a Rasteferri, a su majestad imperial Haile Selassie I, sí. No se ha tragado el mundo a nuestro Señor y Salvador Negro, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, sí. Entonces lo que dice es muy cierto, es muy curioso. ¿Y acaso no estuvo oculto en Etiopía por tantos largos periodos de tiempo mientras se preparaba el trabajo para traer al frente el Lich-Teferi? Pues sí. Entonces, estas son cosas que me hacen agradecer que haya tipos de estos tipos. Bueno, continuemos. Entonces, y adoraremos, no le dice, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Declaración de un fiel. Vamos a regresar, no te preocupes. Yo y el hijo regresaremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac, su hijo. O sea, carga tu cruz, mi hijo, ya estás grande. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y ese hack quizás no es un tonto. O sea, su padre es Abraham, sea lo que sea. No garantiza que no garantiza todo, pero el hecho de que es una promesa la cual Jehová nuestro Dios no puede quebrar. Sí garantiza todo, pero Isehac no sabe eso. El momento que el alma de Isehac habita en cuerpo humano, estas cosas él no sabe. Entonces sí hay un elemento, aunque todo ya esté programado por causa, por obra y voluntad del más alto, que es voluntad buena y se debe hacer, y que así sea, amén. Aunque esto es así, Isehac no tiene, o sea, Isehac puede salir corriendo. Un tonto no es. Su padre es Abraham.
Está haciendo las cuentas, está haciendo la matemática. Bueno, veo el cuchillo, veo el fuego, llevo la leña sobre el lomo, mi padre, holocausto, ¿por qué me trae a mí? Los mozos y el asno están allá. Oyes, papá, padre, no es que dude de ti, ¿verdad? Pero no es que no lo tomes a mal, solamente es ¿y qué hay de la oveja? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer? No te preocupes. Y Jehová nuestro Dios, Él proveerá de cordero para el holocausto. Pero ¿sabes qué? Esto fue suficiente. Ok. Quizás esté allá arriba donde vamos. Y si no lo veo, ¿qué necesidad de ver las cosas que yo sé que son ciertas basadas a la reputación que ya se ha establecido, a la relación? Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, no te preocupes, yo tampoco entiendo, pero pues no te preocupes, no sé, quizás era su forma de decir no sé, no, calla hijo, nomás haz lo que se te pide. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató, así dice aquí que lo ató a Isaac, tu hijo. Y Isaac pudo haber resistido, ¿eh? Y púsole en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces del cielo. Dijo Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me re rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un cámero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y ofrecióle en holocausto y en lugar de su hijo. Y nombró Abraham el lugar aquel y Jehová proveerá. Por tanto se dice en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez del cielo. Este es el la confirmación, primero el hijo y luego el padre. Ahora, donde hay dos testigos, hay verdad. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez a salud eterna, agregamos nosotros, desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único, bendiciendo, te bendeciré. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y qué más dice? Vemos aquí dice, simiente poseerá las puertas de sus enemigos y tus simientes serán benditas no, en tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿por qué estamos esparcidos? Para que la ira de Jehová nuestro Dios no consuma el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sus hijos entre todos los pueblos. No puede destruir a los pueblos si sus hijos están entre ellos. Salvación para todos. Entonces, esto nos regresa a una de las cosas. O sea, no recuerdo exactamente a dónde fue, pero nos referimos a la parte en donde se le acredita a Abraham el creer por justicia. Vamos a ver si lo podemos encontrar rápidamente. 400 años, confirma. El libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. No, 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 no. Versículo 6. Y creyó a Jehová y contóselo. Por justicia. Esto no sucede, esto no se cumple hasta más adelante, pues. Hasta en esta ocasión la que hemos pues estudiado.
De hecho, ¿qué más continúa aquí? ¿Qué más continúa? Bueno, con esto vamos a pausar. A ver, no tenemos unos últimos pensamientos. No creo no pensábamos que íbamos a delatarnos tanto en el tema, pero al final de cuentas estaba muy interesante. Bueno, creo que esta va a ser una muy larga enseñanza. Esta es el final de la cuarta parte y todavía nos queda bastante por repasar. Les voy a dar un ejemplo de qué tanto hemos avanzado en esta porción. Miren, esta línea no se alcanza a ver muy claramente, pero esta línea indica dónde habíamos dejado la otra vez. Esta es el final de la tercera parte. Hasta aquí hemos llegado con esa cuarta parte. Y todo lo que queda es la página entera y esta página de este lado. Toda esta página. Entonces quizás sea una enseñanza muy alargada, pero incluso si va a ser así como esta y como otras, pues benditos somos de haberla recibido. Entonces finalizamos con eso. Damos gracias a todos. Shalom. Rastefer.